Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Joe Montana Football. Esta pasada madrugada ha sido la Super Bowl y bueno, como no podía ser de otra manera, pues decidí vamos a jugar a uno de mis juegos favoritos de fútbol americano. Y dentro de mi retraso habitual, pues he cogido un videojuego en el que no podía representar los equipos que estaban ayer, es decir, Denver Broncos y los Carolina Panthers. Aquí sí tenemos a Denver, pero no tenemos a los Carolina Panthers. Pero bueno, como este era el juego que me molaba, pues he seguido para adelante y ya está. Y me he decidido a coger los San Francisco 49ers, que a fin de cuentas era el equipo de Joe Montana, y por tanto, pues queda todo muy bonito para aquí para el vídeo. Total, mis ideas sobre fútbol americano son bastante limitadas y de hecho la Super Bowl me he enterado del resultado mirándolo en el Marca. Así que tampoco creo que tenga mayor importancia a esta altura de la vida. Bueno, voy a aprovechar que los dos primeros cuartos que hago en este partido de exhibición, pues mi juego ha sido en general bastante chufla y el partido bastante aburrido, para hacer unas pequeñas explicaciones. Tanto de cómo se juega como del fútbol americano en sí para los neófitos, aunque también tengo que tener en cuenta de que yo tampoco tengo mucha idea. Esto sería más un rollo para Guardián Misterioso, para el bueno de Steiner Copete, que son ya grandes aficionados y que a buen seguro ayer estuvieron de madrugada viendo el partido correspondiente. Bueno, a fin de cuentas, esto es muy sencillo y tiene menos que ver con el rugby que lo que podría parecer en un primer momento. Evidentemente, la intención del juego es conseguir llevar la pelota a la zona de touchdown, que es la zona donde se delimita el campo, al contrario de nuestra posición, y conseguir así realizar un... conseguir los puntos al realizar el touchdown. Para eso tenemos que ir avanzando de 10 en 10 yardas. Es decir, tenemos desde la posición en la que estamos con el balón, tenemos 4 oportunidades para avanzar dichas 10 yardas. Si conseguimos dentro de esas 4 oportunidades o 4 jugadas avanzar esas 10 yardas, pues el contador de jugadas volverá a 0. Volveremos a estar sobre el down 1, que es como se conoce así, y entonces empezaremos de nuevo a intentar avanzar otras 10 yardas hasta conseguir por fin llegar a la zona de touchdown y conseguir pues pisar precisamente esa zona de touchdown con el balón en la mano, y ya luego pues intentar patear para conseguir aumentar la puntuación y demás. ¿Qué es lo que ocurre? En ese sentido, para hacer eso normalmente tenemos la figura del quarterback, que es a fin de cuentas lo que tenemos aquí con Joe Montana, que es el que hace el típico pase ese hacia atrás, de que van hacia atrás el quarterback e intenta realizar un pase hacia adelante para que sea recepcionado por uno de los jugadores que están más adelante y conseguir avanzar más yardas que a lo mejor intentando correr el mismo o algún otro jugador, ya que el balón no puede tocar el suelo y el único pase así hacia adelante que se permite es el del quarterback. Todo esto hace que el fútbol americano sea un juego que de primeras es bastante más estratégico que el rugby, en el cual en el rugby hay una acción más directa con muchos pases de balón, aunque sean siempre hacia atrás, pero con muchos pases de balón, en el que lo que hay que intentar es ir avanzando hacia adelante con carrera. Y aquí lo más importante en el fútbol americano pues es la estrategia, la colocación de los distintos jugadores, el desmarque para conseguir principalmente, aunque puede darse el caso de que avances con el balón directamente, para conseguir buenas posiciones para que el quarterback pueda lanzar el balón. Bueno, aquí ya vamos a ponernos con lo que es el juego en sí, y mirad que esta pedazo de escapada que estoy haciendo así, en el que además estoy dándole al botón de esquivar para conseguir avanzar para adelante, y mirad la pedazo de carrera que me he montado, que me he quedado bien cerquita de la zona de touchdown, hasta Joe Montana se pone contento que te caga, pero que al final vais a ver que la voy a fastidiar. ¿Cómo van las jugadas? Bueno, tanto en ataque como en defensa habéis visto ahí un menú en el que van saliendo las distintas jugadas de estrategia. Entonces, la cuestión es ir eligiendo alguna de esas jugadas para decidir qué estrategia o por dónde se nos van a mover nuestros jugadores para intentar realizar el pase o la jugada correspondiente. Entre ellos habéis podido ver en el que había una jugada que era la elegida por Joe Montana, que según una serie de criterios pues utiliza aquí para decidir cuál es la jugada que más conviene en ese momento.
Lo más interesante del juego está que, como habéis podido ver ahí en algunos momentos, tenemos una especie de visión en primera persona cuando el quarterback va a realizar el lanzamiento. Entonces, con uno de los botones podemos ir cambiando el jugador al que queremos, pretendemos pasarle el balón, se nos va a poner en la perspectiva esa de primera persona, y si vemos que está libre podemos intentar realizar el correspondiente pase para ver si lo consigue o no. Si consigue recepcionarlo con las manos y quedarse con él, será un pase completo y por tanto, pues bueno, podrá avanzar para adelante o lo tirarán y será un nuevo down o lo que sea. Y si no consigue y se le cae de las manos, pues será un pase incompleto y volveremos a salir desde el punto en el que estamos. Hay que decir que para ser un videojuego de fútbol americano de la época que es, tiene bastantes jugadas a elegir en cada jugada, porque no son solo las cuatro que salen. Si damos los diferentes botones nos salen más jugadas, y a pesar de eso no pierde un cierto carácter arcade, precisamente por lo que os digo, porque está muy interesante, que nos sirve para poder realizar el lanzamiento, que requiere de menos precisión de lo que suelen pedir este tipo de juegos en otras versiones que he visto. Bueno, ya vamos a acabar prácticamente el segundo cuarto. Habéis podido ver ahí a los lados, en las zonas de las líneas de banda, que tenemos unas señales. La señal de abajo nos indica en qué línea se encuentra lo que viene a ser nuestra melee, es decir, donde empieza nuestro down. Y la otra línea pues representa dónde se consiguen las 10 yardas para resetear lo que viene a ser los down. Normalmente cuando los jugadores llegan o el equipo llega al cuarto down, pues lo que suelen intentar es, si no se arriesgan a intentar avanzar y por tanto si no lo consiguen pierden el turno, es intentar patear el balón para mandarlo lo más lejos posible, o si estamos cerca de lo que es el touchdown, pues intentar tirar directamente a los palos a ver si conseguimos puntuar un poquillo menos, pero algo es algo, que no sería la primera vez que con un lanzamiento de ese tipo, pues algún equipo u otro gana el partido correcto. Bueno, pues esto me ha dado el tiempo justo aquí para que podamos ver el tercer y cuarto cuarto, que es donde aquí se ha vendido el bacalao. Vamos a empezar aquí pateando el balón en el saque de este tercer cuarto para intentar mandarlo lo más lejos posible. Y como veis, lo he pateado como el culo, que se lo he dado prácticamente al otro jugador, lo cual es bastante jodido, porque eso hace que el balón esté demasiado cerca de nuestra propia línea de touchdown. Bueno, vamos a ver aquí si conseguimos parar a los otros jugadores. Vale, pero hostia, que se nos escapa. Uf, bueno, no he conseguido bajar al primer down. Habéis visto ahí que se ha quedado un par de yardas. Lo podéis ver aquí indicado. En to go es donde se indican el número de yardas que quedan para conseguir el primer down. Así que ahora hay que esforzarse para que no avancen más de la cuenta. Bueno, aquí he hecho fuera de juego, he hecho el mongol un rato. Si te pasas de la línea de melee, pues te pueden pitar fuera de juego y te pueden hacer que resete los down al equipo no infractor. Así que quedaros quietecitos hasta que llegue el momento en el que el equipo contrario realice el saque. Bueno, ha intentado colarse por medio. Está bastante bien cubierto. Y de hecho ha perdido 3 yardas más. O sea que estupendamente. A ver aquí, bueno, recuperamos un poquito, a ver, uff, no sé yo si habrá llegado aquí al primer down. No, les queda todavía 4 yardas, por suerte los hicimos tirar para atrás un poquito. Y se encuentran a 4 yardas todavía del primer down y están en el tercero. O sea que si lo conseguimos parar al jugador prontito, deberían de intentar ya el pateo. Efectivamente, lo hemos dejado una yarda, están en cuarto down. Pues probablemente intenten el pateo. Desde aquí podrían llegar a anotar. Vamos a ver qué es lo que intentan. Y se le va a ir por el lado. Pues nada, estupendo. Un problema menos que tenemos. Y volvemos a sacar nosotros desde el punto en el que se han quedado ellos. Pero aún estamos aquí. Aquí veis la perspectiva en primera persona. He encontrado ese que estaba solo. Uy, que se me cae. Uy, lo he recuperado. Pues nada, perfecto. Un pase bastante cochambroso. Pero la ha cogido al final y lo han derribado a muy cerca, a apenas 25 yardas de la línea. Pero quedan 3 segundos, tengo que intentar el lanzamiento. ¡La que me he jugado! ¡Qué pedazo de touchdown! En el último segundo he ido buscando, como ya veía que no quedaba más tiempo
para reaccionar, he ido buscando al que ya se estaba en la, dentro de la zona de touchdown, me la he jugado, la he pillado y aquí estamos con nuestros 7 puntazos que nos sirven para ponernos en cabeza en el marcador. Pateamos esta vez sí en condiciones, lo hemos mandado bastante lejos hacia atrás. Atención, que se le ha escapado el balón y lo han recuperado nuestros jugadores. Se me escapa a mí otra vez, pero lo vuelvo a recuperar y voy a hacer el segundo touchdown. Vaya dos jugadones que han salido aquí, este con un poco de chamba. Porque claro, si el jugador al que tiramos al suelo no se queda con el balón en las manos y el balón no toca el suelo, ese balón queda libre para el que lo coja. Y hemos sido nosotros, pues nada, 14-0 así, como quien no quiere la cosa, y volvemos a patear. Perfecto. De un partido totalmente aburrido hemos pasado a dos momentazos. De nuevo vuelve a ocurrir. Se les escapa y hemos conseguido hacernos con el balón. Nos han tirado, pero por lo menos tenemos el turno y estamos a tan solo 30 yardas. O sea, tenemos una buena oportunidad. Vamos a intentar escaparnos por aquí. Buena finta, a hostia limpia. Estoy llegando al final y voy a el tercer touchdown. Magnífico, magnífica jugada. En menos de un minuto me acabo de cascar 3 touchdowns y he mandado a tomar por saco el partido. Ni más ni menos, esto es espectáculo puro, espectáculo de Super Bowl, estamos en 21-0. Y prácticamente no les va a dar tiempo material a llegar a nuestra zona. Es decir, con que defendamos más o menos y perdamos el mayor tiempo posible, pues ya se va a consumir todo el tiempo, porque habíamos puesto el partido completo a 10 minutos. Y ellos van a tener que intentar hacer pases largos. Pero claro, mientras más largo es el pase, más hay la posibilidad de que este quede incompleto. Y eso es lo que vamos a tener que aprovechar. Perfecto. Aquí van a intentar otro pase largo. Y encima, no solamente ha quedado incompleto, sino que lo ha interceptado nuestro jugador. Así que de nuevo tenemos el turno. Prácticamente hemos sentenciado el partido. Y vamos a ver si aún nos da tiempo de hacer nuestro propio touchdown. Desde aquí, voy a ver. Bueno, la he cagado aquí un poquillo. Hemos perdido alguna yarda, creo yo. Sí, 9 yardas, para ser más concretos. Pero bueno, no hay peligro ni miedo porque no estamos bien. Ese está libre. Hago el pase. Perfecto. Consigo de nuevo primer down. Habéis visto que aunque me había ido bastante para atrás, estábamos allí en el límite, en el pase. Volvemos a intentar colarnos por aquí. Hemos avanzado un poquillo, creo yo. Exactamente 2 yarditas de nada. Pero bueno, ya simplemente tenemos que perder el tiempo para conseguir ya ganar el partido. Porque quedan apenas 25 segundos y ya veis que aquí el reloj no se para y además va a toda mecha, porque son unos segundos un poco relativos. Bueno, vamos a intentar pasar por aquí, a ver si... Uy, aún estaría... Estoy casi a tiempo aquí, vamos a intentar hacer aquí un buen pase, a ver si nos sale un touchdown. Pero apenas queda tiempo. Nada, nada, se ha ido el tiempo ya, estos segundos son la leche. Aquí tenemos a Joe Montana que está tela de contento y ahí nos ponemos en formación de billar a celebrar sobre nuestra propia posición esta... Podríamos haber dicho sufrida victoria porque en realidad la hemos ganado en un único minuto. Pues nada, esto ha sido este Joe Montana Football, este juego de Sega para la Mega Drive. Y yo como siempre, pues nada, emplazaros hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. Hasta luego.